mamita, no puedo fallarte. Hijita, solo quiero que estudies. Yo no quiero que tú seas igual que yo. Quiero que tú seas una profesional. Por favor, hija. El carro viene, hijita, te va a dejar. Ya, mamita, cuídate mucho. Chao, hijita. Chao, hermanita. Besitos. Chao. Tengo mucho miedo de ser mamá. Amor, te tengo una sorpresa. Cierra los ojos. ¡Tarán! ¡Seremos padres! ¿Estás loca? ¿Cómo se te ocurre embarazarte? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿No piensas o qué? Yo no me haré cargo de eso. ¿Será mío? Lo dudo. ¿Con quién más habrás estado? ¿Cómo puedes decirme esto? ¿Qué más quieres que piense? Si en la primera cita nos acostamos. Ahora te haces la digna. ¿Sabes? Déjame decirte que eres igual a todas esas chicas que están en fiestas. Toditas caen así como tú. Y este bebé es fruto de nuestro amor, es tu hijo. ¡No! ¿No te das cuenta que solo fuiste una aventura? Me pareciste fácil y aproveché la oportunidad. Yo no te amo. Ya tengo mis hijos. Yo tengo una familia y no los voy a echar a perder por tu culpa. ¿Qué? ¿Tienes una familia? ¿Acaso estás sorda? ¿Quieres un consejo? No lo tengas. ¡Deshazte de él! ¿Estás? Bien, mamita. ¿Cómo está mi papá? ¿Cómo están mis hermanitos? Bien, hijita. Tu papá aún no llegó del trabajo. Está trabajando doble turno para que te envíes dinero. Ya, mamita. Te siento triste. Parece que estás llorando. No, no, mamita. Es que a veces me siento sola y los extraño mucho. Solo es eso. Hoy estoy muy sensible, creo. Hijita, también te extrañamos y confiamos en ti. Sé que lograrás tus metas. Estamos orgullosos de ti, recuérdalo. Sí, mamita, yo les prometo que no los voy a decepcionar. Más bien, mándales mis saludos a mi papito y a mis hermanitos, por favor. Los quiero mucho. De igual manera, nosotros también te queremos mucho, hijita. Cuídate. Ya, mamita, adiós. Cuídate mucho, te quiero. Qué hermosa te ves cuando estás así toda concentrada. Gracias, cariño. ¿Por qué no me avisaste que venías? Pues, porque quería sorprender a mi esposita. Ah, wow, qué hermoso. Gracias, mi amor. Tú siempre tan detallista y atento conmigo. Es que te lo mereces, mi amor. ¿Qué te parece si vamos a caminar por ahí? Ay, me parece perfecto. Estaba muy estresada con todos los clientes. Vamos. 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 Vamos.
Amor, ¿qué pasa? Mamá siempre va a estar contigo. Sí, tranquila. Ha sido solo un sueño. Una pesadilla. Tranquila, ¿sí? ¡Mamá! ¡Mamita, espérame! Mamita, ¿por qué me dejas? Hijita, por favor, perdóname. Discúlpele a mi niña, por favor. No sé qué le pasó. No se preocupe, señora. En serio, mil disculpas. Espere. Vamos. No se lo lleve. Por favor, déjeme abrazarlo. Por favor. Sí, claro. ¡Mamita! ¡Mamita, sácame de ahí! ¡Por favor! ¡No! ¡Por favor, un rato más! ¡Por favor! Mi amor, ¿estás bien? Estás lastimando a mi hija. ¿Estás bien, mi amor? Sí. Perdón, mi amor. Disculpe. Compraré algo, niña. Quizás se ha asustado. Muchas gracias. Vamos, mi amor. ¡Espere! Mira. Esto es para ti. Muchas gracias. Gracias. Vamos, mi amor. Mi amor. Tranquila, ¿sí? Seguiremos intentando. Y podremos tener un niño también. ¿Qué salió? ¿Positivo? Negativo. Negativo. ¿Negativo? ¿Otra vez? Estoy cansado de lo mismo. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? Mi amor, lo siento, ya no estás así. Mejor bajemos a desayunar. Preparé lo que te gusta. ¿Lo que me gusta? Lo único que me gustaría es tener un hijo. ¡Un hijo! ¡Y ni eso puedes darme! ¿Pues que acaso no sirves como madre? ¡Basta! ¡Me estás lastimando! ¡Tú no sabes nada! ¿No sé nada? ¿Acaso hay algo que deba de saber? ¡No, nada! Dime, Mónica, ¿hay algo que no me has dicho? Hace años, cuando era más joven. Amor, te tengo una sorpresa. Cierra los ojos. ¡Tarán! ¡Seremos padres! Quedé embarazada. ¿Qué? Entonces abandonaste a tu hijo. Por eso la otra vez agarraste a ese niño como si fuera tuyo. ¡No! ¡Por favor, un rato más! ¡Por favor! Mi amor, ¿estás bien? Estás lastimando al niño. ¿Estás bien, mi amor? Sí. Perdón, mi amor. Disculpe. Pensabas que era él, ¿no? ¡No! ¡Nunca lo tuve! ¡Opté por perderlo! ¿Qué me estás diciendo, Mónica? Es por eso que no te puedo dar un hijo. Es por eso que nunca voy a tener una familia. Y todo me está yendo mal. ¿Con qué persona he estado casado todo este tiempo? ¿Qué clase de gente eres? ¿Hacerle eso a una criatura inocente? ¿Qué te pasa? Por favor, entiéndeme. Era muy joven. Tenía miedo, no sabía qué hacer. Nada justifica lo que has hecho.
No sé cómo consideré tener una familia contigo. Te das asco, Mónica. Y cuando regrese, no quiero que sigas acá. Nunca debí hacer lo que hice. Perdí al hombre que amo. ¿Te encuentras bien? ¿Te puedo ayudar en algo? Hola. No creo que nadie me pueda ayudar. Tal vez yo no, pero conozco a alguien que sí. Mira, soy una persona muy mala. He cometido muchos errores. Y ahora estoy pagando las consecuencias de mis malas acciones. No creo que nadie me pueda ayudar. ¿Y quién no ha cometido errores en su vida? Mira, ¿quién te puede ayudar? Ay, por favor. He hecho muchas cosas malas. Hasta la persona que amaba no me perdonó. ¿Quieres saber qué fue lo que hice? Yo no dejé que mi hijo naciera. Esa criatura tuvo que pagar las consecuencias de mis malas acciones. Esa criatura no tuvo la culpa, fue mía. A veces pienso cómo habrá sido su carita, cómo hubiera sido su vocecita. ¿Ahora me entiendes? ¿Quién me puede ayudar? Dios. Dios te puede ayudar. Él nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dime, ¿alguna vez le confesaste a Dios tus pecados? No. Muchos de nosotros cometemos errores y pecados, pero nadie le pide perdón a Dios por ello. Es por eso que viven con tristeza en su corazón. Pero Dios, Él está dispuesto a perdonarte, ayudarte. Solo tienes que abrirle tu corazón. Nunca había escuchado esto. Pensé que mi pecado era imperdonable. Pero ahora me dices que hay alguien. Dios. ¡Qué lindo! Lo voy a hacer. Pero, ¿sabes? Siempre habrá eso que me atormente. Siempre estará eso. Dios también nos dice en su palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas que hiciste, todo quedó atrás. Al lado de Cristo es borrón y cuenta nueva. Dime, ¿quieres que oremos? Muchas veces cometemos errores en el pasado, y esos errores atormentan nuestro presente. Pero recuerda que un hijo jamás será un error. Al contrario, es una bendición de Dios. Pero tienes que planificar bien cuándo tenerlo, para que tu arrepentimiento no sea eterno.